Salvador, explícale a los muchachos. Fifi, alcánzame ese palo, por favor. Huáscar y Pedro Livio estarán a 5 kilómetros de aquí, atentos a la persecución. Nosotros vamos a tratar de darle alcance al carro de Trujillo antes de que llegue donde ellos. Pero si se nos escapa, entonces ustedes le cierran el paso atravesando el Oldsmobile y le disparan. Salvador, entrégale la llave de tu carro a Pastoriza. Fifi, ustedes estarán 100 metros más allá de Huáscar y Pedro Livio. Si también a ellos se les escapa, ustedes le atraviesan el carro cerrándole el paso. Bien, vayan todos a sus posiciones. Inver, tú manejas. Yo voy al lado tuyo, listo para disparar. Ustedes dos van atrás. Vamos. Amado, ¿es él? El mismo. Jefe, creo que nos están siguiendo. Muerto ese abejón. Este guaraguao ya no come más pollitas. Oye, Padre Olivio. Coño, fui yo que le di, viejo. Pedro. Fui yo. ¿Dónde está Juan Tomás? Él no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo que no está aquí? No, él no está aquí. Él salió con Modesto a buscar a Luis y después fue a buscar al general Pagán. Nosotros nos comprometimos a traerlo muerto. El general Pagán se responsabilizó a partir de ahí. Nuestro trabajo está hecho. Aquí queda una misión importante por cumplir. Y si cada uno no se hace responsable de su parte, esto se jode, coño.
Abre. Señores, vamos. Pedro Olivio necesita un médico. Se está muriendo. Yo me cargo de Pedro Olivio. ¿Y ustedes? No, no, vamos por otro lado, donde un primo mío médico. Yo voy a buscar a Juan Tomás.